buenos días. Gracias por su asistencia en este día que quizás es un poquito complicado debido a los lamentables acontecimientos que han ocurrido en la política universitaria con este ataque que hubo el día de ayer de porros, ¿no?, a un movimiento estudiantil que se estaba manifestando pacíficamente. Que bueno, ahorita podemos que también mucha gente está más bien viendo esa cuestión, que es de por sí lamentable que suceda en estas instalaciones de la universidad. Pero bueno, vamos a dar inicio a la presentación de este libro que coordiné. Ya tiene un poquito de tiempo de trabajo que llevó a hacerlo y que pudo concretarse con la participación de la editorial, de los amigos de la editorial chilena Doble Ciencia. Y bueno, para hacer esta presentación nos acompaña la doctora Verónica Renata López Nájera, que es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y el doctor José Gandarilla Salgado, que es investigador del Centro del CEIC, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, y también fue colaborador de este libro. Para comenzar, le vamos a dar, nos va a dar su opinión del libro Verónica, y después el profesor José Gandarilla. Muchas gracias. Buenos días a todos y todos. También comenzar diciendo que estamos un poco apesadumbrados por los actos que se dieron ayer en la rectoría, y esperemos que se resuelva esta situación complicada. Hoy parece ser que prácticamente todas las facultades de CCH se llevan a par, entonces estaremos pendientes del desenlace de esta situación. Yo quiero comenzar, como en toda presentación del libro, agradeciendo a Víctor Hugo Pacheco, conocido en los bajos fondos como Pach, por haberme invitado a participar en esta presentación de este texto tan significativo desde la misma portada, que es un trabajo muy simbólico desde mi punto de vista, que se titula Rompiendo la fábula de la dominación, ensayos en torno a la obra de Aníbal Quijano. Quiero agradecer la invitación particularmente porque en algún momento yo estuve contemplada de publicar en este libro, por distintas razones de tiempo, de cosas al final no pude participar. Seguramente Víctor, cuando nos cuente un poco, intervenga y nos platique un poco cómo lo que implicó la confección de este texto, nos podrá contar por todas las etapas por las que tuvo que pasar para finalmente ser publicado. Y bueno, finalmente yo no pude participar, pero por eso me da mucho gusto que me hayan invitado a hacer la presentación, porque yo creo que este es un trabajo muy interesante que surge además, o que se publica finalmente en un contexto bien interesante, a unos meses de la muerte de Aníbal Quijano, que falleció apenas el 31 de mayo. Entonces estamos recién, digamos, de todos aquellos que nos consideramos estudiosos de su obra, de su trabajo, continuadores de alguna manera, pues estamos haciendo como un ejercicio de rememoración, de relectura, de revisión de sus textos, porque pues ahora que él fallece, pues ahí sentimos la necesidad de dar continuidad a su pensamiento. Y este texto me parece que nos permite precisamente hacer ese ejercicio de continuar con esa lectura, reconociendo las distintas etapas de su trabajo. Estamos hablando de una trayectoria intelectual de más de 60 años, en la que podemos observar sus distintas preocupaciones latentes, algunas que se van a ir configurando o actualizando, su mirada siempre crítica y sobre todo creativa, porque como muchos de los que nos hemos acercado a su obra sabemos, la obra de Quijano se caracteriza por ser un pensamiento de una intensidad conceptual significativa, que nos ofrece al mismo tiempo una mirada novedosa que construye desde su propio enfoque un esquema de interpretación
podríamos decir que Aníbal Quijano es de los pocos pensadores críticos latinoamericanos que no se casa con ninguna postura teórica en particular, sino que abreva o dialoga de varias, a veces de manera incluso radical o confrontativa, y que esa característica de su pensamiento está presente en prácticamente todos sus trabajos. Por ello, es necesario aproximarse de manera crítica también, ¿no? El mismo autor nos exige hacer ese ejercicio de revisión crítica a sus posturas, a sus planteamientos, a la forma en la que él aborda, estudia y problematiza la historia de América Latina, inserta en la dinámica global, ¿no? El libro entonces está conformado por 10 textos que están organizados desde mi punto de vista temática y cronológicamente, lo cual me parece que es un acierto, y despliegan un recuento de las principales discusiones y los temas que abordó Quijano desde sus primeras publicaciones hasta la formulación del concepto que lo va digamos, a colocar en la discusión global, que es el concepto de la colonialidad del poder y el tema del buen vivir, que va a ser uno de los últimos, digamos, formulado como concepto de buen vivir, va a ser uno de los últimos temas de su producción, aunque en realidad esta inquietud ya va a estar presente desde textos anteriores. Y, por supuesto, la propuesta o la teoría de la descolonización como expresión como un momento de la expresión del pensamiento crítico contemporáneo más avanzado. Así encontramos distintos artículos, de los cuales solamente voy a comentar unos 4 o 5, porque seguramente José también hará algunos comentarios particularmente del artículo en el que él participa. Entonces, solamente quisiera. El texto abre con 2, con 4 textos que desde mi punto de vista de manera muy interesante están dialogando porque trabajan de temas similares. La primera dupla de estos 4 textos es la escrita por el coordinador de la obra, Víctor Hugo Pacheco y de Graciela Meneses, que revisan los acercamientos de Quijano a la obra de José María Guerrero. Ambos textos dialogan entre sí, aunque con distintos propósitos. Mientras que uno pone énfasis en la figura de un autor como Arguedas para dar una imagen del conflicto político, cultural y social del Perú, esto es una cita del texto de Pacheco, en el artículo titulado Aníbal Quijano, episodios de lectura de José María Arguedas, es decir, la intención de Víctor Hugo no es hacer una lectura detallada de la obra de Arguedas ni una valoración precisa, sino más bien entender la forma en que atraviesa la obra de Quijano, de manera más conflictiva incluso que el trabajo del propio Mariano, porque en realidad, digamos, en esta tradición de interpretación de Quijano, donde más ha puesto énfasis, pues, donde más se ha colocado la interpretación de los aportes o de las influencias de Mariátegui, perdón, de Quijano, es en la obra de Mariátegui, y a mí me parece que es un acierto, una importante contribución que Pacheco detecte esta presencia también de algunos de sus trabajos. En el trabajo, por otra parte, en el trabajo de Graciela, titulado Todas las sangres y el debate sobre el mestizo peruano, el análisis está enfocado en tratar un momento de la discusión de la novela Todas las sangres de Arguedas, que es analizada en una mesa de ronda realizada en el Perú en 1965. En dicha mesa, Aníbal Quijano tiene una participación importante en la que realiza fuertes críticas a la obra, particularmente en torno a un personaje problemático, que como nos dice la autora, no va a ser, digamos, va a ser uno de los puntos, digamos, más cuestionados en esta mesa de debate, que es el personaje de Rendón Vilca, que puede ser visto como un cholo, según Quijano, o como un mestizo según la obra del texto. En este trabajo se retorna la histórica discusión acerca de la identidad que en Quijano será planteada desde la comprensión de la iglesia y formulada, por lo menos en esta época, en este periodo, en la figura del cholo. Y cito, como interruptor de los mundos, capaz de actuar al margen de los dos y por eso capaz de revolucionarlos. Mientras que para Arguedas, nos dice la autora, el indio mestizo representa
representaría esa tensión de la modernidad en América Latina. Así, en ambos textos, encontramos una dimensión un poco explorada de la obra en las influencias de Quijano, la literatura y, en particular, la obra de la que dice. Los siguientes dos artículos, que también debaten entre sí, son los de María Tegui y los Molinos de Viento, el itinerario de Aníbal Quijano, que es de Jaime Ortega y Luis Gómez, y el otro, que es el cuarto artículo del texto, del libro, La presencia del marxismo de María Tegui en la obra de Aníbal Quijano, de autoría de Segundo Montoya de Mamani. Ambos artículos rescatan una de las principales influencias de Quijano, el también peruano José Carlos Mariátegui, quien se encargó de estudiar su obra en distintos momentos de su vida. Según los estudios de Quijano, este asume una óptica distante a la tradicional interpretación auténtica de Mariátegui, para asumir una senda más creativa que le permite contraponer lo político y lo académico. Esta es una cita del texto de Jaime Ortega y Luis Gómez. Entre la aspiración de conocer y la necesidad de transformar, nos dicen los autores del primer texto. Para Quijano, el acercamiento a María Tegui le significa la posibilidad de un pensamiento autónomo, crítico del eurocentrismo, y la posibilidad de pensar desde su obra lo heterogéneo. A lo largo del texto, recuperan distintos ensayos y momentos en los que Quijano va analizando y revisando la obra de la mamá, recuperando algunas aportaciones o conceptos que van a aparecer reiteradamente a lo largo de su producción, como la racionalidad alternativa, el tema de la descolonización, la subjetividad, la utopía, la totalidad social, entendida como una discontinua y contradictoria configuración histórica, entre otros aspectos. En el segundo texto, que también aborda el tema de Mariátegui, se presenta también una interesante lectura sobre la propia relectura del marxismo de Mariátegui, que le permite a Quijano, y cito al autor, ir con Mariátegui más allá de Mariátegui. Lo que a su vez le permite a Quijano redescubrir la crítica del eurocentrismo, o esa es la interpretación que propone el autor del texto. Al revisar, pasa la vista de cuatro textos clave del pensamiento de Quijano en que analiza la obra de Mariátegui, y así el autor de este texto nos ofrece una reconstrucción de una trayectoria intelectual que bien podría ser el espejo de las propias preocupaciones de Aníbal Quijano. Es decir, los tópicos y preocupaciones que Quijano encuentra en María Tegui son al mismo tiempo las preocupaciones que a Quijano va a ocupar a lo largo de su obra. Es decir, ahí hay un espejo constante. El siguiente texto, que me pareció también interesante de tomar para la presentación, porque recupera una de las, digamos, sendas de la discusión o del despliegue de la obra de María Tegui que tiene que ver con las críticas a la modernidad, claro, las propuestas de otras modernidades o modernidades alternativas, es el texto de Alicia Hopkins titulado Utopía y Comunidad, la apuesta de Aníbal Quijano por una racionalidad alternativa. En este texto la autora discute el problema de la modernidad desde el conjunto de la obra quijaniana, entendida particularmente en su último periodo, es decir, en el periodo de la modernidad capitalista colonial o de la formulación más acabada del patrón moderno colonial de poder, que encierra el gran problema del mundo contemporáneo y que será el tema de reflexión desde la década de los 90 para nuestro autor. Nos referimos específicamente al problema del poder, es decir, pensar la modernidad desde el problema del poder. En el surgimiento de la modernidad se juegan los tipos de racionalidades, nos dice la autora, una instrumental orientada a la viabilidad del capitalismo, a la posibilidad del capitalismo, y una racionalidad alternativa o razón histórica que tiene como su objetivo la emancipación. En la disputa por el poder, la racionalidad instrumental se consolida, mientras que la racionalidad alternativa se mantiene y pone en juego, y estoy citando a la autora, otra espacialidad y otra manera de vivir el tiempo, y en su forma política restaura la idea de la democracia directa y la solidaridad colectiva. En este texto encontramos además una contrastación con la propuesta interpretativa de Bolívar Echeverría acerca de la modernidad. Preocupación que ambos autores comparten y que detona sus reflexiones, aunque desde derivas divergentes. Sería interesante en este sentido hacer una lectura con mayor profundidad de estos encuentros y disensos que seguramente ya hay por ahí en algunos textos.
sobre las relaciones entre Aníbal Quijano y Aníbal Echeverría. Bueno, ya no voy a exponer más textos, yo quisiera más bien como convocar a la lectura, a entrar a este universo de distintos tópicos que articulan el conjunto de la obra de Quijano, y mencionar solamente que en su obra podemos, en este trabajo podemos reconocer la continuidad de temas problemas que articulan la obra de Aníbal Quijano. Si bien sus más profundos estudiosos hablan de etapas en su pensamiento, y aunado a esto mencionan que la obra más reciente o el periodo más reciente de la discusión de Aníbal Quijano va a correr paralela a esta discusión que se conoce como la era de la colonialidad o el giro del colonial, de las críticas al colonialismo interno, la que se conoce, que es esta dimensión de la obra de Quijano, la que más se conoce y la que más se lee, por lo menos en los últimos años. Considero que en los textos anteriores, digamos de los 80s, 70s y 60s, incluso finales de los 50s, ya aparecen prefiguradas ciertas temáticas que se van a ir desplegando y actualizando conforme a las coyunturas sociales. Es decir, a pesar de que sí se pueden hablar de etapas en el pensamiento de Quijano, yo considero que sí hay una matriz conceptual que más bien lo que va haciendo es irse reconstruyendo y rearticulando, tomando de las experiencias de las coyunturas sociales específicas, no solamente del Perú, sino de la región latinoamericana y del mundo global. Un ejemplo de ello es su participación en la discusión sobre la teoría de la dependencia, que es uno de los temas también polémicos en su trabajo, porque si bien Quijano participa de estos diálogos, que llegaron a ser centrales entre las décadas de los finales de los 60, 70 y una parte de los 80, Quijano lo hace o debate el tema de la dependencia en función de problemas de índole regional, nacional y local. Mientras que para los demás autores de la dependencia, que tampoco podemos hablar de un bloque coherente, monolítico, homogéneo, en realidad hay muchas vertientes también disputando el concepto de la dependencia del interior, Quijano va a tomar esta discusión, va a participar de esta discusión. Reconociendo la especificidad histórica del acontecimiento que implica el descubrimiento de América. Mientras que para los independentistas marxistas, estructuralistas, nacionalistas, la dependencia tiene que ver con el momento de inserción al capitalismo en el siglo XIX. Para Quijano, este origen de la dependencia tiene que ver con el siglo XVI y hay una lectura radicalmente distinta a lo que le posibilita pensar y problematizar el tema de la dependencia desde otro lugar. Evidentemente, colocar el problema de la inserción del capitalismo en el siglo XVI le va a permitir plantear otro de sus grandes conceptos, que es el de heterogeneidad histórico-estructural. Entonces, para Quijano, esta dinámica interna, esta forma específica, particular, en la que el capitalismo se inserta en el plan de desarrollo, colonial, es el momento clave para ubicar la forma en que se va moldeando nuestra participación en esta estructuración independiente. Es decir, es el momento histórico del colonialismo en que podemos reconocer el inicio de una estructuración histórica y heterogénea que caracteriza aún en la actualidad de nuestras sociedades. Y en ese sentido, el texto de Pablo Quintero, yo creo que va a retomar precisamente esta discusión. El artículo se titula Heterogeneidad histórico-estructural, dependencia y colonialidad del poder, la crítica del desarrollo desde el andamiaje teórico de Aníbal Quijano, en donde va a exponer precisamente el tema de la dependencia, pero visto a través de las teorías del desarrollo. Para Quintero es necesario problematizar las teorías del desarrollo a la luz de la conceptualización de la tesis de heterogeneidad histórico-estructural que le antecede, pero además extiende despliega la formulación de la colonialidad del mundo. Así, mientras la heterogeneidad histórico-estructural es entendida como la combinación y contraposición de muy diversas matrices estructurales que se articulan en torno al eje central del capital, para Aníbal Quijano, la dependencia, a su vez, no refiere a una situación mecánica de subordinación de la nación frente al imperio, como propusieron muchos autores de la dependencia, como ya mencioné, sino a un campo de múltiples relaciones e indeterminaciones de elementos estructurales.
estructurales, cuyos orígenes y racionalidades espaciotemporales se ordenan de manera combinada y contradictoria bajo la hegemonía del capital. Esta es una cita del texto de Pablo Montero. Así pues, en el texto, en este libro, en conjunto, podemos encontrar, por un lado, la vigencia del pensamiento de Aníbal Quijano, no solo el más actual, el más contemporáneo, el más que más se conoce, el que más se discute, sino aquel desde el cual empieza a colocar en la agenda de discusión a lo largo de estas 6 décadas de trabajo, de producción, la tarea de desentrañar distintos tópicos como el problema de la modernidad, el problema del capitalismo, el problema de la dependencia, el problema de la marginalidad social y después el problema de la colonialidad del poder, el problema de lo vivir, el de los movimientos sociales, el de la subjetividad, el de los pueblos indígenas, etc. No toda una diversidad de problemáticas que estarían planteadas desde una concepción de la totalidad en particular que tiene Aníbal Quijano y desarrollo de la relación. En lo personal, para mí la obra de Quijano es la reflexión más estimulante e inspiradora del pensamiento crítico latinoamericano. Siempre se mantuvo distante de posturas ortodoxas y además siempre estuvo preocupado por dimensionar el análisis político, económico, cultural de nuestra región desde una óptica global, que sigue atentamente una lectura crítica de las dinámicas sociales. Y yo creo que este texto, del cual ya se menciona algunos artículos, precisamente lo que hace es contribuir en esta necesaria reflexión y nos posibilita acercarnos de manera mucho más compleja el conjunto de la obra de Quijano, no quedarnos solo con la fase más conocida o que se discute más en los últimos años, y tratar de entender cuáles son estos nudos con los que va a discutir con otras, digamos, perspectivas críticas, como son la teoría de la violencia, pero también las herencias del marxismo, ¿no? Como se puede ver de la obra de la recuperación de Mariátegui y de otros autores que van a estar también presentes en su trabajo. Bueno, yo quiero además, para concluir, felicitar a Pacho por el esfuerzo de culminar este trabajo, que me parece que va a dar mucho de qué hablar, que se va a tener un referente. Por aquí nos decían que ya es un referente, o ya empezó a ser un referente, entonces pues invitarlos a la lectura y a la discusión de este trabajo como un necesario homenaje a Aníbal Quijano. Muchas gracias. Bueno, a continuación va a brindar su comentario el doctor José Gandarín. Bueno, quiero agradecer la invitación que me hizo el doctor para participar de la presentación de este libro y además pues la presencia que nos acompaña, de quienes nos acompañan aquí, que han cedido parte de su tiempo, de sus actividades para pues asistir a lo que tiene que ser una celebración siempre, ¿no? La presentación de un libro en el marco de la cultura en la cual nos encontramos, pues siempre encontrarse con un nuevo fin, una nueva herramienta, pues es un esfuerzo estimulante, ¿no? Dedicar ese esfuerzo siempre es algo meritorio. Y bueno, en este caso, con relación al trabajo que Víctor Hugo ha compilado, me parece que pues constituye un logro, digamos, un acercamiento ya más maduro a un tema que desde hace tiempo viene preocupándolo, ¿no? Conozco a Víctor desde hace un buen tiempo, ¿no? Yo creo que más de 12 años ya, y de hecho, digamos, asumo una cierta responsabilidad por sus trabajos, pero no por los éxitos de los mismos, que se debe a él, porque, digamos, yo quisiera retomar un poco esta historia del itinerario, pues, de las gentes. El libro trata de hacer una cierta visión del itinerario de Quijano, pero bueno, el itinerario de Víctor Hugo también fue un compromiso, digamos, más hacia el terreno académico,
dentro de una generación inquieta estudiantil de la que formó parte, pero que luego de un tiempo, apaciguadas un poco esas aguas, se permitió, enclavarse más en ese esfuerzo, de trabajo, de algo más sistemático, recuperar materias, titularse en primer lugar en el caso de la licenciatura, luego de la maestría, y siempre lo hizo con un interés, en cierto modo, combinatorio de problemáticas, ¿no? Y ahí el trabajo de Quijano siempre fue fundamental. El tema, de hecho, de su trabajo primero, de licenciatura, que luego de atravesar las escabrosas aguas de ponerse, digamos, de actualizarse, la posibilidad ya de hacer la tesis, hizo un esfuerzo de interpretación con relación al problema de varios temas que atraviesan, digamos, reflexivamente los corpus analíticos de Aníbal Quijano y de Bolívar Echeverría, en una especie de diálogo en el que en ciertas ocasiones ni siquiera implícito y en ocasiones, digamos, más bien con un carácter contradictorio. Hacer esos esfuerzos es complicado, ¿no? Porque muchas veces ni los autores mismos se comprometieron en esa disposición, ¿no? de poner su corpus analítico en una intención, digamos, ya no digamos de afinidad, sino ciertamente de confrontación de los grupos problemáticos que ellos identifican para una determinada problemática. Después un poco su interés se fue hacia las temáticas, más bien fue una especie de curva elíptica barroca, ¿no? Hacia el Caribe. Y luego ha vuelto con una intención de nueva cuenta a trabajar la zona andina, ¿no? Este movimiento yo ya no lo entendí mucho ese regreso, pero la intención siempre fue trabajar esa problemática de combinación, ¿no? Ahora a través de un esfuerzo de una visión, si en el primer momento el trabajo de Quijano, digamos, sintetizaba cierto esfuerzo de entendimiento global, digamos, de la problemática de la modernidad que atravesaba toda esta trayectoria que ya ha dicho Verónica, que está en cierto modo vista en el libro, ahora lo hacía a través de otros autores que quizás están en el foco de la reflexión del propio Quijano. Uno de manera explícita, Mariátegui, y otro que hasta los propios conocedores dicen que es un reto bastante complicado de tratar de desentrañar la posible interlocución, ¿no? De los corpus analíticos de Mariátegui y de Gamaliel Churata, lo que ahora está trabajando. Y sin embargo, se ha dado tiempo para producir un par de libros, al menos la semana pasada acaba de presentar otro, ¿no? Entonces, es un esfuerzo meritorio, pero quizás por ello explique luego ciertos descuidos que están en el libro, en la edición. No voy a decirlos, pero si el libro alcanzase una segunda edición, tendría que cuidarse, ¿no? No voy a hablar del trabajo de la corrección de estilo, porque no lo subrayé esta vez, pero los tengo bien vistos. Quizás por esta idea de abarcar tanto, entonces se constituyen en descuidos que poco a poco se van logrando superar, ¿no? Eliminar muletillas, ese tipo de cosas. Bueno, vamos al tema del libro. El libro se plantea como subtítulo. Creo que el título es bueno, pero yo le observé en su momento a Víctor que no hubiera elegido yo abrirlo con un gerundio.
Pero bueno, son estilos. Sin embargo, me parece que el epígrafe es aclaratorio del título, en la medida en la que él plantea una especie de relación problemática en la lectura de Quijano, de el aspecto, digamos, de la dominación, que sería justamente esta especie de reincidencia en la figura, ¿no?, de Beriana, de la jaula de la dominación, y a la cual se opone, o cuyo objetivo fundamental sería mantener en cautiverio e imposibilitar, ¿no?, lo que el epígrafe denomina, el uso del epígrafe al que recurre Víctor, digamos así, que se precipite en todo caso el esplendor de la fiesta, ¿no? El título primero, de hecho, de su tesis doctoral recurre a la noción de la fiesta como fiesta del origen, ¿no? No tanto como el esplendor de la fiesta, pero ahí está el tema en cierto modo, ¿no? Es decir, el trabajar en la médula fundamental de la contradicción del mundo en el cual nos desenvolvemos, ¿no? Esta idea de que nuestras sociedades, bajo el impacto del proceso de la colonización, pues en cierto modo vieron en un determinado momento la ruptura de sus equilibrios por la inclusión violenta, digamos, en sus marcos societales, en sus entramados comunitarios, de una lógica, de una temporalidad social, de una manera de entender la vida distinta, que vino precipitada por la inclusión, digamos, de la naciente sociedad, digamos, de carácter occidental, y con el contenido específico, digamos, de su modo económico de desenvolvimiento, la instauración entonces simultánea del capitalismo, la modernidad, la colonización y las confrontaciones de los distintos imperios. Hace una constitución de la vida social siempre atravesada por la posibilidad de seguir viviendo en el marco de esta lógica, digamos, que podría haber significado construir sociedades de una determinada naturaleza, más armónica con el mundo de vida en el cual se desenvuelve, pero expuestas a ser más bien los espacios de victimización para que en otro polo del mundo se desarrollasen las condiciones para el entendimiento de la vida moderna como el acceso a la buena vida. Ahora, este carácter de ese aspecto contradictorio, pues atraviesa, está formulado en cierto modo en el título que plantea el libro de Víctor. En la segunda parte, su título del libro, me parece que plantea una especie de promesa, pero también de atadura respecto a los trabajos, ¿no? Porque se plantea como ensayos en torno. Quizás el riesgo de esa circunstancia es que los ensayos se mantengan justamente en torno, ¿no?, y que no penetren definitivamente en los ángulos, en los núcleos que ya Verónica muy pertinentemente y de manera muy puntual ha estado refiriendo a cada uno de los trabajos. El reto ante el que nos enfrentamos, ¿no?, y una vez que desafortunadamente la vida nos va a plantear, digamos, la desaparición física de Aníbal Quijano y la recuperación del legado de la obra de Quijano, el reto que se plantea es trabajar justamente ya no solo en torno a la obra, sino en los aspectos profundos que atraviesan su pensamiento. Y eso por una sencilla razón. Hasta ahora, ¿no?, a diferencia de otros autores
digamos, que acompañaron generacionalmente el trabajo mexicano. No hay, que yo conozca, un trabajo que se plantee el ensayo, digamos, de la biología intelectual de nuestro autor. Hay solamente un conjunto de trabajos, pues la compilación que un compañero conocido por quienes estamos aquí, Danilo Asís Climaco, que elaboró la antología de los trabajos de Quijano, en estos trabajos antológicos que publica Tlaxo, que bueno, luego piensa uno si verdaderamente son de antologías, son antologías. Cuando ya una antología rebasa las 800 páginas, ya que empecé como antología, tiene más bien una tentativa de rebasamiento del concepto de antología, ¿no? Es casi una dimensión de una obra, si no completa, sí repleta, ¿no? Entonces, el trabajo pues es la compilación en la editorial que anima Walter Mignolo, de los llamados textos de fundación, que cumplen un cierto cometido, ¿no? El trabajo introductorio de la antología de Danilo intenta hacer una especie de resumen del cuadro de situaciones que incluyeron en el autor, pero no tenemos hasta ahora un trabajo de manera más sistemática, como sí lo tenemos de otros autores que fueron contemporáneos de nuestro autor, o que incluso algunos se ubicarían en esa generación, porque estamos hablando de un autor con una vida digamos, que se extiende durante 90 años. Quijano nació en el 28, tardíamente se estableció por fin la fecha de la generación, porque se mantuvo ahí, siempre uno lo veía tan radiante, tan lleno de vida Quijano, pensaba que uno era más joven, ¿no? Pero nacido en el 28, bueno, para ponerlo en relación con otros autores, pues hace parte de esa generación, digamos, el que veo más identificable en esa ruta, incluso anterior al propio Quijano, Pablo González Casanova, del 22, ¿no? Y otros autores que ya también desafortunadamente no se encuentran con nosotros, pero que participaron en cierto modo de esos debates. Pensar sobre todo en la ala de la llamada teoría crítica de la dependencia, ¿no? Dos Santos, fallecido unos meses antes, aunque él era un poco más joven, él era de la generación, digamos, de mediados de los años 30, por ahí, antes aún fallecido, fallece aún más joven, Ruy Mauro Marín, por ejemplo, o René Zabaleta, coincide un autor que falleció menos de 50 años, en el año de 83, si no mal recuerdo, a los 47 años. Y estos autores a los que les he nombrado sí tienen, al menos se acercan en cierto modo a tener sus consagrados biógrafos, ¿no? Entonces, el trabajo que ha compilado Víctor, me parece que ofrece elementos para construir y reconstruir esa ruta. Desde luego que siempre va a encontrar un lector que le va a decir que no están todos los elementos para encontrar, pero sí están buenos elementos para esa reconstrucción, ¿no? El caso de Quijano. Por eso voy a tratar digamos, si el libro cumplió su cometido, es porque el libro nos es útil, creo yo, para reconstruir este trayecto, ¿no? Y para elaborar, en cierto modo, un proyecto de reflexión sobre los núcleos temáticos en los que se comprometió trabajar Quijano. Y creo que en ese sentido el libro cumple su cometido. Se ensayan diversas perspectivas, pero que en cierto modo se van acercando, como bien lo dijo la profesora Verónica Renata, a ciertos núcleos temáticos. El caso de Quijano es un caso similar como de otros autores,
que comienza con un interés más bien literario. Si nosotros contemplamos los dos textos que aquí están reflejados como la primera incursión en el medio, digamos, en el medio del libro, en el medio literario, que comienza siendo antologías. Primero una selección de textos sobre Mariátegui del año 56, o sea, con 28 años, ¿verdad? Con la tarea de hacer una selección, ensayos escogidos de Mariátegui, que prologa este gran literato, digamos, de los autores cumbres de la literatura andina, en este caso, Escorza, Manuel Escorza. Después, Quijano, en el año siguiente, 57, hizo una antología de cuentos latinoamericanos. Y ahí propongo en relación también con otros autores. Por ejemplo, José Carlos Portantiero también tiene sus antologías de cuentos, hizo una incursión en el medio de la crítica literaria primero. Y es el mismo caso también de Agustín Cueva. Agustín Cueva, los son facetas que no se conocen, pues, terminan los autores por ser vistos en uno de los núcleos en los que trabajaron. Pero este tipo de autores con vidas tan longevas y con producción intelectual tan amplia, tan larga, digamos, autores que siguen pensando después de, o sea, 50 años de producción, 60 años de producción, o González Casanova, que ya lo referí, casi 70 años de producción académica, es difícil encontrar las fases, digamos, en donde se vea la continuidad y la discontinuidad de su obra. Entonces, esta primera incursión obedece, creo yo, a un sentido de época. Y ese sentido de época está dado porque hay una especie de tensión en el pensamiento latinoamericano que está planteando una faceta de sustitución de la reflexión de las culturas nacionales en el ámbito de lo que sería el ensayo sobre la cultura nacional. Y el paso a la faceta ya de construcción del discurso sociológico, ¿no? O de los herramientales propios de la reflexión sociológica y la construcción de la disciplina sociológica en la región. ¿Qué se da más o menos en esta frontera de, digamos, de mediados de los años 50 hacia los años 60 ya de manera más formal? Evidentemente, en muchos de los países construyen sus tradiciones sociológicas de esa manera, o sea, simultáneo, es un movimiento más o menos simultáneo que está viendo, en el caso de Brasil, con, digámoslo así, Florestan Fernández, el caso de Colombia, combinado entre Orlando Paz Borda y Camilo Torres, el caso de México, bueno, esta segunda generación, después de los trabajos de Lucio Mendieta y Núñez, pero prácticamente la construcción de la disciplina sociológica con el ensayo del 65 de González Casanova sobre la democracia en México. Entonces, esta especie de compromiso primero con la cuestión de la reflexión de las literaturas nacionales, evidentemente está expresando un poco esa tensión, el pasaje, ¿no? La transición a propósito de la reflexión de nuestros países en el marco de lo que sería la sustitución del gran ensayo cultural, de reflexión cultural, hacia un establecimiento de sus problemáticas en el ámbito de la construcción de la disciplina sociológica. Es también más o menos una tensión que uno podría identificar, por ejemplo, en el caso la radiografía de la Pampa, por un lado, y luego los ensayos sobre la transición y la sociedad de masas en Libro Germánico. Entonces, esta cuestión está referida y recuperada en la primera parte de los primeros dos ensayos, de manera que me parece pertinente, con cierta profundidad incluso, en términos de lo que sería un sello, un núcleo que va a estar permanentemente expuesto en la obra de Quijano. Este me parece que es un aspecto interesante del libro, que aporta en el sentido de el lugar, por ejemplo, del aspecto, digamos, de la literatura de Arguedas, porque Arguedas mismo era un autor que hacía etnografía
antropología tiene una obra extensa sobre el Perú en ese sentido, en estas dos disciplinas, pero como otros autores, pues después se comprometió más bien pues en la reflexión, en la construcción de sus propios mundos literarios. Lo que aquí se recupera como el mundo arguediano, que se precipita justo en esa discusión de la mesa sobre todas las sangres que viene recuperado en los primeros trabajos, está presente de algún modo en la reflexión que después se va a plantear en la etapa, en dos de las etapas posteriores del trabajo de Quijano, anteriores incluso a esta recuperación tardía, digamos, o con un mayor impacto global de la obra de Quijano, que sería la recuperación que se da a inicios de los años 90 en el ámbito de la crisis de los estudios coloniales y poscoloniales, sobre todo de las universidades, de ciertas universidades norteamericanas y de sus departamentos de lenguas romances, producida por intelectuales de origen latino, pero en los Estados Unidos, que lo proyectan en un ámbito más global, si entendemos por globalidad la americanización de los mundos académicos, ¿no? Pero Quijano ya era un autor importante anterior a la construcción, digamos, con una participación importante en la construcción de la tradición sociológica y del pensamiento social latinoamericano. Lo que pasa es que después ese aspecto del colonialismo nos impacta de rebote, ¿no? Cuando pensamos que entonces el pensamiento de Quijano se proyecta, digamos, desde la relectura que se está haciendo por este conjunto de académicos, cuyo esfuerzo es muy valioso, académicos que en muchas ocasiones no alcanzaban inscripción dentro de los departamentos de filosofía, porque la exigencia para participar de ellos era ser absolutamente derridianos, ¿no? Y practicar deconstrucciones que evidentemente se movían en el terreno del discurso, y no una deconstrucción que va digámoslo así, al núcleo duro de la estructura misma problemática, de la estructura de relaciones que se han construido en nuestros países, en nuestra región en cuanto tal. Y que entonces por eso desarrollaron sus actividades en los departamentos de lenguas romances, ¿no? En los departamentos de estudios étnicos o en otros espacios académicos. Y entonces ahora nosotros releemos a nuestros autores desde el tamiz producido ahí. Y no, o sea, lo que nos está planteando en un trabajo como el que ha compilado Víctor es: hay una profunda tradición que se fue construyendo a través de estas mediaciones y de estos nudos temáticos que atravesaron, anterior incluso a esta proyección propiciada por esta especie de señalamiento por parte de Mignolo, de que la obra inaugural de esos enfoques estaría dada en el ensayo que Quijano produce. Se publica en el libro del 92, digamos, del año 92, a propósito del quinto centenario, compilado por Bonilla, por Heraclio Bonilla, este historiador peruano, Los Conquistados, pero que ya había circulado también, o circula simultáneamente en el trabajo de Perú Indígena, en la revista de Indígena, y también después en otra serie de trabajos menos conocidos que sí están bien reseñados en el trabajo este que se enseñaba al inicio de los textos de fundación. Pero anterior a esa etapa, Quijano se ha comprometido con, al menos con dos o tres temáticas fundamentales en las que hace aportes significativos para la tradición del pensamiento social latinoamericano. Una, la temática de la relación, digamos, entre los problemas de la urbanización, porque el primer espacio, digamos, más definitivo de ascensión, digamos, laboral en el terreno de la investigación, lo va a desarrollar en el IMPES, en la CEPAL, con la encomienda de trabajar un proyecto sobre el desarrollo de las ciudades atlánticas, y después en combinación con lo que él había trabajado en este aspecto del despliegue de la cultura en el Perú de los años 60, bajo el eje de reflexión de la figura del Chorro, en sus trabajos sobre dominación e integración cultural.
Después, Quijano va a trabajar en un debate muy interesante con todos con las reflexiones a propósito de marginalidad, del polo marginal, de los núcleos marginales, y esa va a ser su entrada de reflexión al tema de la dependencia. Quijano no es propiamente un dependentista, porque va a plantear el problema de lo que él llama las situaciones históricas de dependencia. El debate de la dependencia es un debate importante, pero que va, digamos, en términos de la reflexión, sí, del desarrollo de un autor que en cierto modo impacta también a Quijano, que habría que también recuperar. No lo veo tan recuperado, como fue el caso que ya aquí se señaló por Verónica, el caso de Arguedas o Mariátegui, pero que sí incluía la tradición sociológica de nuestra región, que es el caso de José Medina Echavarría. Porque Medina Echavarría va a incluir poderosamente en los trabajos de la dependencia de Carlos Cefaleto, quienes fueron sus asistentes, cuando él ha atravesado el primero el Colegio de México acá y después se ha inscrito en el medio chileno, que era, digamos, entre los dos. La trayectoria, los itinerarios intelectuales de la sociología latinoamericana encontraron, pues, esos tres puntos significativos, ¿no? Brasil, luego el Nodo Santiago, con los impactos de los golpes militares en cada una de estas regiones, simultáneos, primero Brasil, luego Chile, el exilio latinoamericano se traslada hacia acá, muchas de las temáticas entonces se desarrollan acá. Por eso la tradición de estudios latinoamericanos en México es muy fuerte, porque sintetiza esas influencias y sintetiza en su proyecto las dos, digamos, venas más significativas, ¿no? La reflexión más o menos cultural y la reflexión sociopolítica, ¿no? Filosófico-cultural, de la historia de las ideas y de las ideologías, y la reflexión sociológico-política de una cierta economía política crítica. Entonces, el trabajo mexicano ya era significativo también en ese terreno. Y después, en los años 80, de la mano también de todavía de este núcleo de reflexión del nudo arguediano, es decir, de la dificultosa situación del reconocimiento de nuestros países como siendo países que se constituyen con una raíz diversa y en una pluralidad societal o de núcleos societales plurales, una pluralidad de culturas, pues nuestra cultura nacional siempre terminó por demostrar una cierta afinidad que algunos llamarían mestizofilia, otros etnofagia, que impide, digamos, la recuperación de esa posibilidad pluricultural y más bien constituyen sociedades en las que la imposición de la idea de culturalidad significa el sometimiento de la anterior pluriculturalidad. La reflexión sobre la condición histórico-estructural, la condición de la heterogeneidad histórico-estructural de la reflexión de los años 80 es el paso natural hacia la reflexión de Quijano entre fines de los años 80 e inicios de los años 90 de los trabajos sobre modernidad, sobre su reflexión profunda a propósito del tema de la modernidad. Es decir, que los temas eran mucho más amplios que el problema del desarrollo o incluso que el problema de las contradicciones del capitalismo, y que en realidad la historia contradictoria de nuestros países está relacionada al lugar y espacio que han ocupado dentro del despliegue global del propio proyecto de la modernidad. Y ahí no solamente es devolver el papel protagónico a América Latina como ente productor de la modernidad, sino ofrecer una lectura distinta de la modernidad. De la modernidad como colonialidad, porque no solo como el lado oscuro de la modernidad, sino como el sacrificio de verdaderamente de las condiciones emancipatorias o liberacionistas de ese programa o de sus propuestas o promesas de la modernidad. Muchas veces terminamos por leer siempre de la mano de estos esfuerzos, pero se tiende a plantear exclusivamente esta dimensión de los lados oscuros, ¿no? No luminosos de la modernidad, del espacio de la colonialidad, pero le va a llamar la reflexión de Quijano en los dos niveles, porque su proyecto es el de reconstruir. Si la crisis de los 80 fue tan profunda en la región,
que produce una especie de casi de extravío, porque por un lado está significando no solo un marco situacional distinto, no es la crisis de los 70s, que también fue una crisis profunda del capitalismo, sino es una crisis que impactó la destrucción del otro polo que supuestamente competía con el capitalismo, y en ese sentido también la destrucción del rumbo de las posibles utopías hacia donde se hayan estas dirigido. Y entonces sí, pues significaba una ruptura también del imaginario histórico del futuro. Por eso para Quijano lo que se plantea es reflexionar la modernidad como ha sido la tradición, digamos, desde una visión eurocentrada de la historia, como una modernidad relacionada con la racionalidad. Cuando en realidad esta modernidad relacionada con la racionalidad se ha construido sobre la base de una modernidad que se ha relacionado con la colonialidad. Pero por el otro, eso también tiene el significado de la ruptura casi definitiva de la promesa de relacionar el problema de la razón o de la racionalidad con los aspectos de liberación de la emancipación, una emancipación verdaderamente humana. Es decir, una emancipación que comprometa a todos los núcleos humanos, y no exclusivamente al núcleo eurocentrado, que es el que ha capitalizado, digamos, esa historia. Entonces, la revisión va acompañada porque Quijano está viendo más o menos en simultáneo, aunque no lo pone en una estricta interlocución con este examen, porque lo hace sí también discutiendo con el entramado de la teoría crítica, pero no lo hace, digamos, a modo de Hinkelhaber, de manera más explícita, de que esta es en realidad la constitución, digamos, del despliegue de la racionalidad plena de lo irracionalizado, o en todo caso, de la irracionalidad de la propia racionalidad, ¿no? Son ensayos muy poderosos, porque son ensayos muy sintéticos. Y esos ensayos, curiosamente, se publican por primera ocasión en la revista de la CEPAL. Uno de ellos, el más significativo, justamente en un homenaje a la figura de José Medina Echavarría. Por eso traje el autor, la figura de Echavarría, ¿no? Medina Echavarría. Porque él, justamente también en su trabajo del año 62, publicado en el 63, algunas consideraciones sociológicas sobre el desarrollo económico de América Latina, ya está tomando en cierto modo, enunciando esos temas, tanto de la heterogeneidad como del aspecto de lo que dice, pues en realidad, ¿cuál puede ser la reflexión de los países como los que constituimos en América Latina? Dice, pues no podemos ser sino a través de lo que hemos sido. Es decir, estamos atravesados por la lógica de nuestro pasado y nuestro pasado nos constituye en términos de las dificultades que tenemos que afrontar y de las posibilidades que tenemos de doblegar así esas condiciones que ha construido ese pasado tan doloroso como el pasado de la colonización. Entonces me parece que ahí había un elemento que quizás hubiera convenido, tal vez con más tiempo, trabajar un ensayo que hubiera ido en esa línea, pero bueno, lo que ya nos ofreció en el trabajo me parece que ofrece núcleos temáticos muy interesantes de reflexión en otros mundos. Definitivamente, estas problemáticas son recuperadas en cierto modo a través del tamiz, justamente de esta figura más hegemónica, o digamos más significativa en el trabajo de Quijano, María Quijano. Evidentemente, yo creo que el trabajo de Quijano, si lo pudiéramos, Víctor, ahorita comentas tú, pero si lo pudiéramos sintetizar, ahorita yo estaba pensando en una especie de neologismo. Lo que él hace es una especie de marxianismo, ¿no? Porque lo que hace es, Quijano es una especie de combinación de los dos herramientales. O sea, puedo decir que Quijano es una especie de autonomista de política, ¿no? Un individuo que se compromete con una visión crítica de la política, más desde una tradición cierto fascismo condenado, ¿no? Pero que lo atraviesa para la reflexión de la realidad latinoamericana con ese aspecto traductor y creador de la reflexión mariateriana. Y en ese sentido, por eso, como bien decía la profesora,
Verónica Plata, pues evidentemente no se casa pues con ortodoxias, porque justamente lo que está tratando de hacer es una reflexión creativa, o sea, como decía Mariátegui, la exigencia de esa creación heroica, ¿no? Ni calco ni copia, sino traducción y entonces intervención sobre las nuestras realidades, y entonces la exigencia de traducir esos núcleos temáticos hacia las problemáticas propias de nuestra sociedad. Y ese Marx dialectismo que hace Quijano, entonces nos ofrece, y creo que el libro contribuye a traerlo a cuenta, núcleos temáticos que están atravesados desde entrada definitiva al aspecto de análisis de una creativa sociología latinoamericana desde mediados de los años 60, su posterior inscripción en medio, digamos, de la CEPAL y las discusiones que ahí promueve, y cómo estos núcleos, la problemática relación histórico estructural de esta pluralidad histórico y cultural de nuestra región, que lo va a atravesar en sus núcleos de reflexión, tanto a propósito de las situaciones históricas de dependencia, como él le denomina, como a propósito del problema de la heterogeneidad histórico-estructural, y posteriormente de su trabajo sobre modernidad y lo que después llamará los procesos de modernidad por realidad, e incluso sus reflexiones últimas sobre la problemática del buen vivir y de las luchas campesinas. Esto es bien interesante porque uno tiene que ponerlo en la exigencia del movimiento también, como digamos, del movimiento de lo real, es decir, de las reflexiones de la política al interior de Perú desde los años 60 en adelante, las luchas campesinas de Hugo Blanco, porque ese sujeto que está anunciado en aquella etapa como sujeto campesino que lucha, que invade tierras, que lleva, digamos, está inaugurando poblamientos, después tendrá la fuerza y el carácter para sobrevivir al interior de la ciudad, recuperando su cultura y desarrollándola en el aspecto digamos, reivindicativo del choleaje, ¿no? De la choleidad. Y después es ese mismo en el que al inicio de los años 90 tiene la fuerza necesaria para reivindicarse identitariamente como indio y así plantear su definición de manera más precisa, políticamente más radical, con respecto al problema de la modernidad. Creo yo que en ese sentido el trabajo que ha compilado Víctor Hugo y los ensayos que ahí lo integran, pues dan herramientas para pensar los temas de la fase primera de cómo es atravesado el pensamiento de Quijano, definitivamente por la figura de Mariátegui, y de los otros planteamientos que revisionan los temas del desarrollo del Estado o de la cultura, de la comunidad, que me parece, y de la propia utopía, ¿no? De la estética y de la utopía, que me parece que pueden ser útiles, muy necesarios para desarrollar este proyecto de una reflexión más sistemática, que ya no solo se quede en el entorno de Quijano, sino que vaya a los núcleos definitivos de su reflexión, pensando en un trabajo, quizás primero como un ensayo amplio de intenciones de recuperación de su itinerario intelectual. Creo que el aporte de Víctor en ese sentido es ya significativo y del equipo al que pudo conjuntar. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Bueno, gracias a ambos por los comentarios. Realmente han sido como muy sugerentes. Bueno, hay como varias cosas, ¿no? Efectivamente, el libro tiene una cierta intencionalidad también, hasta cierto punto, de tomar postura, ¿no? Quizá es una postura muy inmediata, ¿no? Tal vez después se cambie, pero por lo menos la intención de tomar postura está en el sentido de que sucede como una cosa curiosa, a mi parecer, ¿no? Y es una cuestión que de alguna manera
hemos comentado en diversas ocasiones, ¿no? Tanto con José, con Pedro, ¿no? Con otros compañeros que hemos estado participando en estas discusiones, en el sentido de que, a pesar de que la reflexión sobre las cuestiones de la colonialidad del poder, etc., en realidad ya lleva un largo tiempo de discusión en la región, de inicios de los 90, pues varias veces se recurre o se remite, ¿no?, a que esta es una discusión de moda, ¿no?, una discusión reciente, una discusión de moda, y una discusión en donde pues realmente no se sabe qué se está discutiendo, ¿no? Pero es interesante porque en ese no saber qué se está discutiendo, pues se toma todo esto como un bloque, ¿no? Entonces, en un primer inicio, bueno, pues es como hacer una separación en términos de lo que significa la propia construcción de conocimiento y sobre todo también de tradiciones político-culturales en América Latina de otras distintas, ¿no? Me parece que, de hecho, Vero está también estrenando libro, digamos, ¿no? Y ella, en ese libro que acaba de sacar, ¿no?, donde pone a debate, ¿no?, la cuestión de post, de descolonial, lo hace de una manera interesante, ¿no?, en esa última parte de su libro, donde trata de poner cierta diferenciación entre lo que sería la tradición propia latinoamericana, la cuestión de los estudios paternos hindús y, bueno, otro tipo ahí como de tradiciones, ¿no? La cuestión de la subalternidad en Estados Unidos, ¿no?, etc. Entonces, él ya pone en juego, ¿no?, como diferentes categorizaciones y tradiciones que me parece necesario en ese primer ejercicio como de esclarecimiento de qué es lo que se está debatiendo, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones, los núcleos temáticos, los mismos procesos que acompañan la creación de esas tradiciones políticas, culturales, que son distintas? Y otro también, otra cuestión que a mí me ha llamado mucho la atención siempre, es no tomar la cuestión de estos estudios tampoco en bloque, ni siquiera cuando uno los remite al ámbito completamente latinoamericano, ¿no? Es decir, más allá de hablar de una sola teoría de la descolonización, de la colonialidad, pues yo creo que hay que tomarse en serio lo que algunos que fueron partícipes en su momento de ese tan mentado grupo Modernidad Colonialidad, pues después de la ruptura han dicho, ¿no? Y yo creo que es bueno tomárselo en serio, ¿no? Más que una tradición unitaria, más que un bloque homogéneo, en realidad lo que hay ahí es un debate, ¿no? Es un debate en torno a esta problemática. Y bueno, si nos lo tomamos súper bien en serio, entonces una de las cuestiones que hay que podemos hacer es tomar postura desde donde estamos tratando de incidir y desde donde estamos mirando esta problemática. En este momento, a mi parecer, desde la preocupación que tengo, una de las cuestiones que se me hace más interesante es posicionarme dentro de una discusión que tendría que ver o estar ligada al ámbito de producción de lo que ha hecho el propio Aníbal Quijano, ¿no? En ese sentido, bueno, pues también hay una necesidad efectivamente de hacer un primer acercamiento a esta obra de este autor, ¿no? Porque es una también cuestión muy curiosa, ¿no? Efectivamente, mientras no solo en términos generacionales, como lo ha referido José, ya tenemos dos antologías de Quijano, pero estoy pensando sobre todo al momento en que yo empecé a indagar en estos temas, que sería más o menos por 2009, ¿no?, por 2010, pues no había ninguna compilación todavía de los textos de Quijano, ¿no? Era realmente muy difícil acceder a ellos, ¿no? Y de un tiempo para acá, bueno, sí, ha sido también dificultoso, a pesar de las dos antologías que ya hay y de la de Claxo, que es ciertamente muy voluminosa.
De todos modos, no deja de haber cierta dificultad para acceder a otro tipo de textos que no necesariamente están ligados con la intencionalidad de esos de los dos antologistas, ¿no? Tanto de Danilo como de Pablo, en cuanto a que a mi parecer la intencionalidad de esas antologías es precisamente situar la lectura de Quijano en relación a este último periodo de su producción teórica, ¿no? Digo, hay textos en la antología de Claxon que son anteriores, por supuesto, pero me parece que esa es la visión y la lectura que el propio Danilo establece en la introducción, ¿no? Mirar a Quijano, quizá retrospectivamente, a través de este último debate sobre la colonialidad. Lo cual me parece bueno, ¿no? En su momento yo hice cuando tuve un diálogo, ¿no? con Danilo, precisamente yo le hacía la observación de que en esta, o sea, realmente más allá de aplaudirle el esfuerzo, ¿no? Esa labor titánica de la combinación que hizo, ¿no? El estudio, ¿no? Que realmente es muy bueno, ¿no? El estudio introductorio, dejaba de lado ciertamente algunas cuestiones, precisamente por priorizar esta última etapa de producción del Nuevo Quijano, ¿no? Y una de esas cuestiones tenía que ver precisamente con los asuntos más políticos de Quijano o también de las tendencias teóricas que estaba de las cuales él hacía parte, ¿no? Entonces, bueno, ciertamente hay una intencionalidad en este libro también de tratar de, digamos que abrir la dimensión sobre la propia obra de Quijano, no ceñirlo a esa única parte, ni tampoco leer en perspectiva a Quijano, es decir, de la colonialidad hacia atrás, sino más bien quizá operar en un sentido un tanto progresivo de ir viendo cómo evolucionó su obra, ir viendo cuáles son precisamente esos diálogos que se puede hacer entre distintos periodos y poner a discusión de una manera de lo más que se pueda integrar la obra de este autor, ¿no? Eso me parece necesario porque, pues de alguna manera, si bien esta última etapa puede ser la etapa más acabada en términos de algunas discusiones, realmente varios puntos ya aparecen, ¿no? A lo largo de toda su trayectoria. E incluso, ¿no? El mismo título del libro, ¿no? Rompiendo la jaula de la dominación, también obedece a poner en el centro de la discusión lo que para mí sería como una clave de lectura que atravesaría transversalmente todas esas etapas y todas esas discusiones en las que Aníbal Quijano intervino, que sería el problema de la dominación. O, para decirlo de otra manera, ¿no? Creo yo que en el fondo de todos los distintos vuelcos de discusión de la obra de Aníbal Quijano, uno de los temas que recurrentemente aparecen es la manera en cómo el poder no está distribuido democráticamente dentro de la sociedad, ¿no? Ese va a ser como una amplia problemática de análisis que él va a estar analizando en varias dimensiones, ¿no? En la dimensión de la cultura, en la dimensión de lo social, en la dimensión económica, en la dimensión del conocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esa es una cuestión que atraviesa transversalmente toda la obra de Aníbal Quijano, ¿no? Incluso desde los mismos títulos de sus ensayos, ¿no? En varios aparece esta idea de la cuestión de la dominación como un tema a reflexionar. Yo creo que Quijano sigue siendo un autor, a mi parecer, como un poco desconocido, ¿no? Esto puede ser o puede sonar paradójico, ¿no? Pero yo creo que el protagonismo quizá que han tenido otros autores en estos debates ha hecho que cuando se refiera a la discusión sobre la colonialidad, ¿qué tenemos por colonialidad, el poder, etcétera? Pues ya no se recurra a la obra de Quijano
para explorar las dimensiones que tendría este concepto, sino que más bien la gente que está iniciando ciertas lecturas, o sin iniciarlas, ¿no?, para ahorrarse varias lecturas, agarra a algunos autores, ¿no?, que pueden ser muy buenos, también varias letras, etc., pero que su noción incluso de colonialidad o de colonialidad del poder, a mi parecer, dista mucho de lo que Quijano dijo, ¿no? Quizá esto hasta cierto punto puede ser banal, ¿no? Es interesante también acercarse críticamente a los autores, a criticar los límites, los alcances de sus propios conceptos, tratar de avanzar más allá sobre ellos, pero muchas veces yo creo que en esas radicalizaciones que se hacen de este concepto, se deja de lado algunas cuestiones que son medulares para entender la manera en cómo Quijano lo pone a discusión como patrón de poder mundial, ¿no? Y en ese sentido, pues, no solo hay una opinión distinta sobre qué entender por colonialidad del poder, sino que incluso también, a mi parecer, eso ha propiciado que este mismo concepto entonces ya pueda referir a cualquier otra cosa, ¿no? Entonces ya tenemos así la cuestión de la colonialidad en todas sus dimensiones, ¿no? Tanto culturales, estéticas, ¿no?, políticas y demás, ¿no? Una cuestión que a mi parecer llama la atención, si uno ve precisamente como ese cuidado que puso el mismo Quijano, ¿no?, como para no tratar de hacer de este concepto, ¿no?, un concepto totalmente programático que ya es suyo explicar a cualquier cosa, ¿no?, sino más bien obedece precisamente a la reflexión sobre un problema muy específico que tiene que ver la creación de ese patrón de poder mundial, que lo podemos referir en otras palabras, ¿no? Es cómo analizar en una perspectiva histórica cómo se ha instalado el proceso, los procesos de mundialización del capital y del poder en el mundo, ¿no? Bueno, me parece que eso también ahí, en este ejercicio, o en este primer ejercicio que yo veo, efectivamente, como lo situaba José, como un primer acercamiento, ¿no?, me parece necesario como volver a resentir y a poner en el análisis todas estas cuestiones, ¿no? Ciertamente yo creo que también hay el hecho de que haya apenas dos trabajos combinatorios sobre la obra de Quijano, de alguna manera ha influido también en el hecho de que no haya efectivamente todavía ninguno, por lo menos yo tampoco tengo noticia de ello, ningún intento de biografía del autor, ¿no? Muchos le achacan esto al propio Quijano, ¿no? Hay algunos que han aventurado, o muchas veces se ha señalado también la dificultad de reconstruir este itinerario de vida, ¿no?, ligado a esta producción intelectual, en términos también de cómo el propio autor fue muy cauteloso en dar los datos de su propia participación política, ¿no? Realmente, si uno trata de ir indagando, hay como unos 4 o 5 entre artículos y entrevistas en donde él hace referencia a su propia experiencia de vida, ¿no? Lo cual ciertamente hace como muy dificultoso. Yo creo que no lo hace imposible, pero sí dificultoso a tratar de hacer una biografía, ¿no? Sin embargo, bueno, lamentablemente por la muerte de Quijano, yo creo que este tipo de proyectos pueden estar ya también empezando a formularse, ¿no?, quizá en algún momento, ¿no? Otra de las cuestiones ahí que se me hace interesante, que yo creo que habría que poner aquí o hacer como cierto señalamiento en cuanto al libro, es que también una de las cosas que yo vi cuando estaba haciendo la tesis de licenciatura es que realmente había pocos autores que referían puntualmente a la obra de Quijano, ¿no? Bueno, muchos lo citaban, ¿no? Muchos citaban algunos
algunos textos ya canónicos, pero pocos realmente se detenían a reflexionar sobre la misma obra de Quijano. En este sentido, también este libro se dio a la tarea, o yo me dio a la tarea también, de tratar de ubicar a la gente que estuviera de algún modo ya familiarizada con la obra de Quijano y proponerles una colaboración, ¿no? Fue un rastreo realmente ahí interesante, ¿no? Porque, bueno, la obra yo creo que también tiene cierta importancia en el alcance que puede verse de los autores en términos de que participan gente de México, de Perú, de Venezuela, de Brasil, ¿no? Entonces, hay una constelación ahí, un poco también una confección latinoamericana en la propia discusión del libro, ¿no? Como, a pesar de que son autores de distintos países, ¿no? También hay una preocupación en todos ellos por acercarse al estudio de la obra de Aníbal Quijano, ¿no? Eso me parece una cuestión que también hay que resaltar. Y bueno, ahí también, a mi parecer, bueno, hay algunas cuestiones que quizá ahí habrá que estar discutiendo, ¿no? Una de ellas, y que están ausentes aquí en el libro, ¿no? Una de ellas me parece interesante, que es justo en términos de la biografía del autor, creo que hace falta todavía un trabajo, efectivamente, donde se relacione su obra con la militancia política, ¿no? O que haya trabajos que traten de explorar como esa fuerte relación de Quijano con los movimientos sociales y cómo se ve reflejado esto en la novela teórica, ¿no? Me parece ahí como interesante lo que mencionaba José, ¿no? En términos de cómo esta primera producción que está anclada a la cuestión del cholo en el Perú, no solo está anclada en términos de la gran dimensionalidad que él puede abordar, ¿no? En términos de la urbanización de Perú, ¿no? No solo está en términos de la cuestión de la dependencia, ¿no? Que ya empieza a ver ahí, de la marginalidad, no es solo la cuestión cultural, lo que hace que Quijano se vuelque a estudiar la cuestión del proceso del cholo en el Perú, sino también hay toda una intencionalidad política muy fuerte, que es el momento justamente de la guerrilla de Hugo Blanco, ¿no? Los textos más conocidos de esa etapa justo son los que se están en los dos ensayos que están en el libro de Dominación y Cultura, pero hay por ahí otro libro, ¿no? De imperialismo y luchas campesinas, ¿no? Donde hay como por lo menos tres textos donde está analizando Aníbal Quijano sociológicamente la guerrilla de Hugo Blanco, ¿no? ¿Quiénes la componen? ¿Cuáles son sus características? Etcétera, etcétera. Pero no es una intencionalidad únicamente académica, ¿no? O únicamente ver qué es lo que está sucediendo en términos sociológicos, sino más bien es también una apuesta política la que está haciendo Aníbal Quijano en ese momento, ¿no? Una apuesta política que después va a ser que rompa radicalmente con esa visión. Y bueno, ahí falta explorar incluso los nexos de Aníbal Quijano con esta guerrilla, ¿no? Las relaciones, los vínculos que pudo haber establecido, ¿no? Porque es también hasta cierto punto sintomático que de lo poco que se sabe del itinerario político de Quijano, en los 70s, cuando está en la cuadra, ¿no? En la Villa del Salvador, frente a este experimento de Villa del Salvador, uno de los discursos políticos que emite Quijano en este momento está referido precisamente a la figura de Hugo Blanco, ¿no? Entonces, la relación tanto política como intelectual de la cuestión del cholo en el Perú no es una cuestión únicamente académica, ¿no? Ya después, yo creo que más bien después de que haya ese fracaso, ¿no? De esa teoría, de ese experimento, Quijano va a abandonar esa discusión de la cuestión del cholo. Y eso también es interesante porque nos habla, a mi parecer, de un autor que no está privilegiando ni conceptos,
ni teorías sobre la realidad, ¿no? Sino que es un autor, o Quijano me parece, siempre fue un autor que a través de la realidad misma trata de establecer las herramientas o los conceptos que la van a definir. No es de que Quijano se ponga frente a la realidad con una determinada caja de herramientas, de conceptos y de todo para hablar de él, sino que a través del mismo movimiento él los va definiendo, ¿no? Por eso las rupturas que va a tener van a ser, a mi parecer, también como muy, muy drásticas, ¿no? O sea, después de los 80, para él dice, esto que se veía como el potencial revolucionario de Ochoa ha quedado totalmente cancelado, ¿no? No solo por la cuestión de la guerrilla de Hugo Rango, sino también por el ascenso de Velasco, ¿no? Que también se prefiguraba como otro modelo de Ochoa, ¿no? Entonces ahí también vemos que la cuestión de la identidad, que ya está metida en todas estas discusiones, tampoco es desde esa mirada política, no es una cuestión esencialista, sino que está remitida también a los procesos de dominación y su relación con el poder, la misma identidad, ¿no? Lo mismo va a suceder después, a mi parecer, con la cuestión de esta fuerte crisis crítica que va a ser al marxismo en los años 80, ¿no? Quijano, a mi parecer, ahí va a estar viendo de una manera mucho más radical lo que en Europa se teorizó como la crisis del marxismo, esa crisis del sujeto político, ¿no? del sujeto de la clase obrera, ¿no? Ahí que se vio involucionado, ¿no? Se vio ahí como totalmente roto, fragmentado, y se empezó a hablar de las distintas identidades, ¿no? Que hacían, que emergían dentro de la política. Esta crisis del marxismo que va a operar en los 70, Quijano, a mi parecer, la va a ver de una manera más radical en la década de los 80 en América Latina. Porque lo que va a ver es que ni siquiera hay un proceso de fragmentación de ese sujeto histórico del que se hablaba, sino que simple y sencillamente es un sujeto que nunca alcanzó a constituirse en América Latina. Entonces, esta forma tan radical de ver la cuestión va a hacer que Quijano, hasta cierto punto, vea de una manera muy crítica toda esa herencia a la que él mismo pertenecía, que era la herencia del marxismo en América Latina, ¿no? No solo va a ver que no se constituye, sino que el sujeto que aquí está luchando es un sujeto distinto, ¿no? Que es el sujeto campesino. Y ahí empieza, a mi parecer, toda su teorización sobre lo que va a llamar como la originalización de América Latina, ¿no? La vuelta precisamente a los orígenes en términos de estas identidades que no solo estaban irrumpiendo fuertemente en los 80, sobre todo en la década de los 90, sino que ve un potencial político ahí que habría que explorar, ¿no? Y por otro lado, justo en esa etapa me parece que esta María, ¿cómo le dijiste? Marx, el diateguismo, tiene que ver justo precisamente con esta manera de posicionarse a lo que él está viendo, ¿no? Como la crisis del marxismo, pero también como esta reoriginación de América Latina, en el sentido de que yo creo que en la década de los 80s, 90s, también se podría definir de otra manera, ¿no? Este regreso de Mariátegui, que no solo es en Quijano, sino es en varios de los marxistas, pues, digamos que van a ser como más productivos de la época, ¿no? Alcohol, etcétera, ¿no? Que todos ellos están regresando a ver a Mariátegui, ¿no? Una cuestión que yo podría ver, que de hecho estaba ahí experimentando con un compañero y colega, ¿no? Que es Jaime Ortega, que todavía no sabía realmente nada en concreto, pero que hemos estado platicando como de conceptualizarlo como el giro mariateguiano del marxismo, ¿no? Porque no solo para estos marxistas, ¿no? Que ellos sí están muy metidos en esta crisis, en esta discusión sobre la crisis del marxismo, sino incluso para el mismo Quijano, Mariátegui va a posicionar un debate que siempre ha sido problemático para la tradición marxista en su conjunto, y que para ese momento me parece que es la forma en que Mariátegui regresa como al debate, que es la cuestión de lo nacional.
La cuestión de la nación, ahí, precisamente en un momento, no solo de crisis política, de un sujeto que nunca llega, ¿no? Y que aparece otro sujeto, sino también en términos de lo que ha significado, lo que va a ser para fines de los 80, sobre todo, la desestructuración de los Estados-Nación como proyecto político-cultural, donde estaría precisamente insertada esa integración, ¿no? Entonces, toda esta implosión de los localismos, ¿no?, de los fines de los 80, tanto en Europa, en la misma Unión Soviética, ¿no?, y sobre todo de una manera muy fuerte en América Latina, con todo lo que va a significar el movimiento indígena en esta región, va a poner precisamente que uno de los temas que fracasó como proyecto de la modernidad capitalista es precisamente la cuestión de lo nacional. Que lo nacional no es lo suficientemente representativo, o que hay entidades que están por fuera de eso que se decía que era la nacionalidad en los estados latinoamericanos, ¿no? Entonces me parece que María Nelly va a aportar precisamente todo un andamiaje teórico y de preocupaciones ahí políticas, ¿no?, para abordar este tema tan espinoso, ¿no? Bueno, la cuestión de Quijano y de todos los trazos, ¿no?, de todos los núcleos problemáticos que están ahí todavía por explorarse, efectivamente yo creo que apenas este es un breve inicio, ¿no? Habrá que explorar más y habrá que ver también quizá de una manera más crítica algunos debates y algunos conceptos del mismo autor, ¿no? Que efectivamente aquí todavía no aparece como esa profundidad de análisis, es más bien un análisis en muchos de los casos más, no quiero decir que en todos los casos del libro, pero en varios sí es un acercamiento más explicativo todavía, más de cuáles fueron los debates, etc. Pero bueno, que efectivamente hay que hacer y hay que también habrá que impulsar, ¿no? Bueno, pues yo les agradezco mucho, ¿no?, su asistencia, ¿no?, los comentarios. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario que quiera hacer al respecto. Bueno, más que nada, felicitarte. Y pues fíjate que si alguien quiere reseñar el libro, ¿no?, para la revista donde eres parte de esta revista, de este proyecto que gestiona Latinoamericanos, me gustaría mucho porque creo que es un libro, como ustedes comentan, muy importante para los latinoamericanos, para los estudiantes, ¿no?, también. Y tú eres un ejemplo, parte de la revista que has apoyado ahora como autor. Me parece importante que dejes esta huella de este libro tan, tan interesante. Gracias. Esperemos que alguien sea. Hay un poco más de comentarios respecto a los estudios de Quijano, cómo se ha observado últimamente, digamos, esa parte que se retoma de manera que esa cuestión del marxismo, la crisis del marxismo. Me parece una discusión que tiene que ver mucho con el bloque cultural occidental o europeo, ¿no? Estuvo dentro del centro de esa discusión, sobre todo sobre los opinionistas, entre Gramsci y Bolívar. Hay una pregunta muy interesante que transcribe en ese debate, que es el de bloque europeo occidental, no, bloque oriental occidental, que es una tesis que Bolívar plantea dentro del partido, que dice las diferencias culturales entre el oriente y el occidente, ¿no? Tesis que deja de lado y que más adelante Gramsci lo pone. Y me parece muy interesante la cuestión de cómo Quijano llega a tradiciones muy similares a esa tradición bolivista que también fue válida y no se conoce mucho, donde plantea la cuestión crítica del sujeto, ¿no?, la cuestión de la crisis del sujeto, y la cuestión justamente de las diferenciaciones culturales y con estas cuestiones de los modernismos. La modernidad también se abre como un modernismo, no es una sola, hay distintas variantes de la modernidad. Y que prácticamente ahí lo que estaría haciendo la discusión en torno a cómo observar la cuestión de cómo el capitalismo en esta región se ha afianzado. Y ahí me parece muy interesante porque
porque justamente este Quijano no renuncia, nunca renuncia a su línea marxista o a su método marxista, sino que siempre está ahí muy presente, ¿no? La cuestión de la crisis del capital como un proceso histórico amplio, como una cuestión de valorización constante, las diferenciaciones de la valorización, incluso hasta ahí me atrevería a decir que posiblemente hay una racialización de la valorización, ¿no? Y digamos que ya en ese terreno, ya Mariátegui, digamos, al estar al centro de esa discusión, como decía, de los colimonistas, que llamaban así, ya estaba como entendiendo esa parte de la diferenciación cultural entre el proceso de valorización. Y bueno, yo no sé si en ese sentido habrá una cuestión de profundidad, digamos, histórica en la cuestión de emplear, digamos, las herramientas de Quijano para el análisis de colonialidad y cultura de valor. Bueno, un poco como comenzaste tu participación, Víctor. Bueno, también es como algo que he discutido con algunas personas y sobre todo lo he replanteado, ¿no? En este sentido de no tomar el giro de colonial o el grupo modernidad-colonialidad como un bloque, ¿no? Porque si bien hay críticas desde otros sectores y creo que son pertinentes muchas de esas críticas, pero también muchas veces como que se le ningunea, ¿no? O sea, recuerdo un artículo de La Jornada, ¿no?, que salió como a mediados de año, que era de Marcos Roitman, ¿no?, donde decía que más que nada era una moda intelectual, que ojalá que ya pasara de moda, ¿no?, que porque todo lo que están diciendo los decoloniales, ya lo había dicho González Casanova o los dependentistas, con términos exactos, ¿no?, precisos, más o menos ahí versa la argumentación de Roitman. Y a la semana siguiente Dussel contesta, ¿no? Y bueno, sí, o sea, aunque puede ser, quizás si sí es como una moda o una tendencia, ¿no?, para ser un poco más justos, pero también creo yo tendencias en el mundo intelectual ha habido bastantes, ¿no? O sea, en términos de construcción, pues todos se subieron, bueno, no digo todos, ¿no?, pero muchos subieron al tren de la deconstrucción y hablaron de la deconstrucción entendiendo lo que ellos le entendían, ¿no?, cada quien. De liberación igual, ¿no?, de dependencia igual, y creo que en ese sentido, pues hablar de descolonización sí es algo complejo y como señalaba bien la doctora López Nájera, pues hay distintas disputas, ¿no? Más eso no significa que el debate esté ni agotado ni que esté libre de problemáticas, ¿no?, sino que si bien habrá que entrarle con mucha perspicacia, ¿no?, para tratar de encontrar así como cada autor o cada escuela, cómo hablan de, en este caso, de descolonización o de colonialidad de poder o de colonialidad en general, es una tarea necesaria, ¿no? Sobre todo ese como a modo de comentario. Sí, bueno, efectivamente aquí también hay una parte de que yo planteé como relevante. Es esa relación, efectivamente, también entre Quijano y el marxismo. Los últimos dos textos de este libro exploran un poco esta relación, ¿no? Que efectivamente yo creo que es una cuestión que ahí está, ¿no? O sea, ahí más bien habrá que ver cuál es el marxismo del que aprueba Quijano y cómo se posiciona, ¿no?, con los otros. Entonces, yo creo que no hay una renuncia total a Marx nunca, ¿no? Lo ve como un autor ahí que habrá que poner, pero también lo ve como un autor al que hay que acercarse críticamente, ¿no? Entonces, hay como dos o tres señalamientos muy fuertes del mismo Quijano con respecto a esta manera de posicionarse, no solo con el marxismo, sino con el propio Marx. Y me parece que, bueno, pues ahí hay que indagar y hay que hacer como las conexiones necesarias. Tanto de acercamiento como de cultura en algunos casos, ¿no?, o en algunas dimensiones de discusión. Pero bueno, efectivamente esta cuestión que tú dices siempre me parece, yo creo que hay una fuerte inclinación de Quijano que hay que explorar, ¿no?, que tiene que ver más con esos estudios
deportivistas que mencionan, que bueno, hasta cierto punto estaría por ahí en discusión, es con la obra de Castoriadis, ¿no? Yo creo que Castoriadis es un autor fundamental para entender la obra, no solo la experiencia de cierto marxismo, sino incluso para entender algunas nociones mismas de todo lo que él va a teorizar dentro de esta última etapa, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la cuestión de las instituciones, de lo constituyente, ¿no? Del imaginario, todas las referencias que él hace continuamente al magma de lo social, ¿no? Etcétera, son categorías que aparecen o que vienen directamente de la obra de Castoriadis y que ahí hay que hacer como toda una reflexión al respecto, ¿no? Es interesante que justo en estas fechas en Argentina, ¿no? Un núcleo donde está gente como Alejandro de Otto, etcétera, está llamando a discutir precisamente la cuestión de esta relación que habría entre Castoriadis y de alguna vinculación con la cuestión colonial, ¿no? Porque me parece que efectivamente ahí habrá que ver qué surge de esa discusión, ¿no? Y habrá que ver qué alcances hay en la misma obra de Quijano con respecto a esas cuestiones, pero es filtrar o intentar analizar ese filtro de Castoriadis en la obra de Quijano, a mí se me hace como sugerente para entender cómo él está hablando de la dinámica del poder, ¿no? Porque justo esta noción de magma a lo que refiere es como a una multidireccionalidad de distintos fenómenos que están ahí convergiendo y que no hay como un asidero determinista en ningún sentido, ¿no? Ni siquiera en última instancia, en lo económico, etcétera, ¿no? Por eso quizá también la cuestión de Quijano siempre va a ver más de ver como más el funcionamiento como sistema de todo esto que va a depender como la cuestión del patrón del mundial, ¿no? Y donde no hay algo ahí que determine completamente todo ese movimiento de lo social, ¿no? Y bueno, sí, ahí hay un debate, ¿no? Efectivamente, cómo posicionarse, porque efectivamente hay algunos señalamientos que son correctos y que uno puede asumir, de hecho, ¿no? Que efectivamente algunas discusiones sobre el colonialismo, sobre ¿no? etcétera, ya aparecen efectivamente dentro de la tradición del pensamiento latinoamericano. Yo creo que más que invalidar esta nueva discusión que se abre a través de lo de colonial, más que invalidar, ¿no? Lo que hay que entender es por qué o es cómo está refiriéndose esas mismas discusiones, pero ahora desde otro contexto, desde otro mirador, ¿no? ¿Por qué la necesidad de hablar incluso de colonialidad, ¿no? Y por qué no decir, bueno, si ya González Casanova lo dijo todo por colonialismo interno, pues para qué hablar de más cosas, ¿no? Porque incluso muchas veces estos autores que dicen, ya está el concepto de colonialismo interno, ni siquiera atienden, a mi parecer, a la propia dinámica del pensamiento de González Casanova, ¿no? En tanto que para mí un texto ahí enigmático sería el de colonialismo interno, una redefinición, donde el propio González Casanova dice, bueno, sí, está el concepto, pero el concepto por sí mismo no nos explica nada cuando la realidad ha cambiado, ¿no? Veamos qué relación y qué utilidad y qué importancia puede tener este concepto cuando estamos partiendo de una realidad que ya cambió con respecto a lo que se debatía en los 60, ¿no? Entonces, esa cuestión me parece interesante, ¿no? Pero muchos de los autores que dicen, bueno, si ya está, si ya hablaban de colonialismo en los 70, ¿no? Si ya hablan de colonialismo, dependencia. ¿No? De dependencia, ¿ya para qué hablar de esto, ¿no? Pues justo me parece que tomando como ejemplo ese gesto que hace González Casanova es porque la realidad ha cambiado, ¿no? Entonces, más bien hay que ver qué utilidad hay de esos conceptos o de esos acercamientos que se hacían con respecto a lo que estamos ahora viviendo, ¿no? Está bien que González Casanova no ceda a hablar de otras cosas y que se mantenga en el asunto del colonialismo interno, pero ese gesto de poner a discusión el mismo concepto con la realidad es lo que a mi parecer hace necesario e importante y no se invalida que haya actualizaciones como esta de la colonialidad y bueno, todos los debates que hay
de por medio en esta tradición, ¿no? Este, pero bueno, no sé si alguien más quisiera decir algo. Muchas gracias.